Bien, señora. Estoy muy agradecido a sus bondades, pero ay, la señora no sabe que estoy desnudo, que esta ropa que llevo se me está deshaciendo sobre las carnes. Si tuviera unos pantalones desechados del señor don Juan. Sí, buscaré. Vengaos otro día. Porque la señora doña Guillermina nos socorrió con bonos de carne y pan. Y a la Nicanora le dio una manta que nos viene como bendición de Dios. Descuide. Yo le buscaré esos pantalones. Agradecidísimo, señora. Mire, se lo digo con la mano puesta en el corazón. Pero más me convendría ropa de niños que ropa de hombre. Yo no tengo niños. Ah, ¿no tiene niños? Dios no sabe lo que se hace. Bueno, puedo pedir a mis hermanas. Ellas tendrán. 1000 y 1000 cuatrillones de gracias, señora. Algunas ropas de abrigo, como las que repartió el otro día doña Guillermina, pues no nos vendrían mal. ¿Repartió prendas y se olvidó de usted, ¿eh? Vaya, ya le diré yo unas cuantas cosas. Lo mejor fue para los hijos de la señora Joaquina. Capuchones de lana, medias y otras cosas. Bueno, y también para Pitusín. Pero a ese no quiero quitarle la preferencia. Comprendo que lo mejor ha de ser para él, porque es de la familia. ¿Qué quiere decir? ¿De quién habla usted? El Pitusín es un niño de 3 años. Es hijo de una tal Fortunata. Mala mujer, señora, muy mala. Guapetona, pero muy loca. El niño vive con Pepe Izquierdo, un hombre de bien, vecino y tan desgraciado como yo. Recogió a la criatura porque su madre la quería tirar. ¿Pero eso que usted dice es verdad o es locura de usted? Yo le juro que lo que le he dicho es el santísimo evangelio. José es un hombre de bien que tuvo platería en la Concepción Jerónima. Yo no sé si fue allí donde nació el Pitusín. Lo que sí sé es que es hijo de su marido de usted, el señor don Juan de Santa Cruz. Usted está loco. Usted es un embustero. ¡Márchese! Si la señora no me cree, puede enterarse en la vecindad. ¿Dice usted que ese José Izquierdo tenía una tienda de regalos? Sí, sí, señora, una platería que... No quiero saber nada. ¡Váyase! ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Jacinta. Estoy aquí hecho una plasta. Y aburrido. Cuando vienes a verme pones cara de juez. Cámbiala, por favor. ¿Qué haces ahí detrás? Hoy parece que estás Lela. Ven acá. ¿Qué quieres? Cariño, sigo teniendo frío. Abrígate bien. Jacinta, ya no des caso al sinvergüenza de tu marido. Celebro que te conozcas. ¿Quieres algo más? Que tú me quieras y me cuides. Acércame el agua. ¿Crees que tengo temperatura? De pollo asado. No tienes más que impertinencias como los chiquillos. No te vayas. Cuando venga la correspondencia quiero que me la leas. Tengo ganas de saber cómo se desenvuelve Salmerón. Luego me leerás la época. Oh, a la cama, niño. A la cama. Es ya de noche. Te vas a enfriar ahí. Voy a preparártela. Jacinta, ponme... un pañuelo en la garganta, si no te importa, uno de seda. Ah, no me aprietes tanto. Mamá, pónmelo tú, por favor. No muy fuerte. Ay. Ay. Así. ¿Mm? Tengo que contarte algo. ¿Vendrás? ¿Es importante? Sí, muy importante. ¿Vienes? Sí, claro. No, no vengas. Pasaré yo. Chiquillos, venid acá. ¿Eres tú del señor de Ido? No, soy yo. ¿Está arriba tu padre? Sí. Anda, acompáñanos. Señoras, cada una a su trabajo. Y dejen en paz a quien no se mete con ustedes. ¿Qué? ¿Te asustas, niña bonita? ¿Qué creías? ¿Que era el Palacio Real? Para venir aquí se necesitan dos cosas: caridad y estómago. Quita ya, mentiroso, que manches a las señoras con esas manazas. En el nombre del padre, ¿has visto? Ah, vamos, quita, quita de ahí. Vamos. Cochinos, canallas, mira por qué estás poniéndote. Las señoras me encuentran hecha una compasión. Pero, ¿qué hace usted, mujer, con esa pintura? Es que soy lutera. Somos luteranos. Pintamos papel de luto. El almacén nos paga 1 real por resma. Y nosotros ponemos el tinte. Trabajando todo el día podemos ganar de 6 a 7 reales. Ahora los tiempos están malos, ¿eh? O no se muere nadie, o no les echan papeletas. ¿Y las suscripciones por entregas no os dan para comer? Eso es una calamidad. José tiene muy mala suerte, vende muy pocos libros, y si lo hace es a gente que no le paga. Lo primero que tienen que hacer es mandar los chicos a la escuela. No los mando porque me da vergüenza que salgan a la calle con tanto pingajo. Esta amiga y yo daremos a ustedes alguna ropa. Dios se lo pague. ¿Y el mayor? ¿Gana algo? Sí, señora. Gana 5 reales en una imprenta. Pero quiere ser torero, ya ve usted. La Rosita está aprendiendo el oficio de peinadora. Voy a ver qué pasa. Que le laven. ¿Por qué no le lavan? Anda, pues sí que está bonito Juanín, ¿eh? ¿Y esta señora que quería darte un beso? ¿Y ese señor Izquierdo dónde está? Tengo que hablar con él. ¿Dónde vive? Bueno, yo lo pondré en su conocimiento. La puerta de su domicilio está cerrada, herméticamente. Otro día vendremos, ¿no? Sí, pero por Dios que lo laven. Debe estar pasando un martirio horrible. Di, tontín, ¿quieres que te laven? Sabía que iba a venir, Tocayo. A lo mejor podemos celebrar algo, ¿no? Sí, pero sepa que solo llevo un duro. De modo que no se corra mucho, ¿eh? Lo voy encargando. Ah, es ahí. Tocayo, mire que me alegra mucho verle, porque tengo que darle una noticia de mucha importancia. Ayer estuvo en casa doña Jacinta y preguntó por el niño. Y le vio. Bueno, no le vio porque el pobrecito iba todo pintado de negro. Entonces preguntó por usted, pero como usted no estaba, pues quedó en volver. ¡José! ¡Viva la República! ¡Rehostia con la República! Vaya porquería. No colocarme a mí. ¡A mí! Que fui el individuo que más bregó por ella en esta jodida tierra. Es la que se dice. Cría cuervos. En el 55, ¿qué hice? Batirme en las barricadas como toda persona decente. En el 56, era teniente de milicianos. Y hasta O'Donnell me tenía miedo. En el 66, cuando la de los artilleros. Estuve pegando tiros en la esquina de Leganitos. En el 68 estuve de guardia en los bancos para que no robaran. Luego tocan a la recompensa, pido un triste destino y ¿qué me dan? ¡Nah! Ni para comer. Me caso. Muere la Demetria. Y vuelvo a pedir un destino. Pero esos mequetrefes dicen que no tienen colocaciones. Un día pedirán que les ayudemos, pero yo... no me pienso menear. Si se hunde la República, que se hunda. Si se hunde el jodido pueblo, que se hunda también. Dicen que le van a traer a Alfonso. Pachasco. Por mí que lo traigan. Me da igual lo blanco que lo negro. Bastante pasé yo. En Barcelona, si no es por mi sobrina Fortunata, no lo cuento. Es una buena chica. Con los cuartos que me dio, trinqué el tren y volví a Madrid. Entonces recogió usted a Semillo. Entonces, Tocayo de mi alma, viendo que me querían meter en el estarivel y enredarme con los guras, tomé el olivo y me largué a Cartagena. Allí me querían hacer ministro de la gobernación. Y dije que no, Nes. Salíamos con las freatas por aquellos mares de mi alma. Entonces, que quieras que no, me ensalzaron a teniente de navío y estuve a las mismas órdenes del general Contreras, que me llamaba de tú. Aquello era un tío. Parecía mismamente el gran turco con su gorro colorado. ¡Qué tiempos! Alicante, águilas, pelotazo va, ¡placón! Pelotazo viene, después del África, ¿para qué os voy a contar? Me enajo de allí, vuelvo a mi Madrid muy calladito, tan fresco, ¿y a mí qué? Me presento a esos teólogos mequetrefes y les digo, aquí me tenéis, aquí la personalidad del individuo verídico que se pasó la vida santísima luchando como gato panza arriba por las jodidas libertades. ¡Matadme, hostias! ¡Matadme! Ya que no me queréis colocar. ¿Usted me hizo caso? Pues ellos tampoco. Y yo digo que es menester acantonar a Madrid y prenderle fuego a las Cortes, al Palacio Real y a los jodidos ministerios, al Monte de Piedad, al cuartel de la Guardia Civil y al depósito de aguas. Y después hacer un racimo de horca con Castelar, Pi, Figueras, Martos, Vicerra y los demás por moderaos, coño, por moderaos, por moderaos. Usted es un desgraciado porque no le hacen justicia. Sí, señor. Pero yo lo soy más porque no hay desdicha mayor que el deshonor. Todo se puede conllevar menos la infidelidad conyugal. Hombre. Porque ha de echar sobre mí la sociedad esta befa, no siendo yo culpable. Claro, es que no soy modelo de esposo y de padre. Es verdad. ¿Cuándo he sido yo un adúltero? ¿Cuándo? A ver que lo digan. Shh. Quieto, noble amigo. Estimo su ayuda, pero debo ir solo. Los cogeré infraganti. Hombre, yo... Silencio, digo. La ley me autoriza para hacer un escarmiento horrible, siniestro. Silencio, digo. ¡Adúltera! ¡Cristo! ¡Ya estamos otra vez con el maldito dengue! ¡Ay, pobrecito mío! ¡Y viene perdido! ¡Adúltera! Tú has comido, ¿verdad? Buena le hemos hecho. Como pesca el que te ha combinado, ¡lo mato! Venga, trae. Papá, no nos asustes. Quítate de la cabeza esas andróminas. Venga usted acá, Damey. ¡Ay! Lo he visto, no lo vas a negar, ¿verdad? ¿A quién has visto tú? ¿A quién has visto? ¡Al duque! ¿Al duque? Sí, ah, aquí lo tengo. Es que no me acordaba. Espera un momento. Toma, toma. Ya puedes escabecharnos. Dale, estamos ahí. Sácanos el mondongo. ¡Adúltera! Dale, dale. ¡Muertos los dos! Estoy vengado. Mi honra. Ya pasó lo peor. Pobre Ángel. Se pone de esta conformidad siempre que come. Cosa más rara. Sí, señorita, siempre que come carne. Dicen que la carne es uno de los enemigos del alma. Siempre que toma sustancia, le sale ese dengue. ¿Qué dice? Que se la pegó con un duque. Fíjense. Miren que yo con esta facha. Perdone, yo quisiera hablar con ese señor que llaman José Izquierdo. Para servir a vuecencia. ¿De quién es ese pelo? De la hija de mi mujer. ¿Dónde está? En el cementerio. Anda, Piojín. Da un beso a la señora. Ven. Se espanta de las personas finas. Señor Izquierdo, tiene por aquí un retrato de su sobrina. ¿Por qué le tiene tan desabrigado? Soy pobre, señora. No me quieren colocar por decente. Pero es posible, señor, que no tenga ni para... Absolutamente. Te voy a traer unas botas muy bonitas. ¿Eh? Señor Izquierdo, sé quién es la madre del niño. Está visto que usted no puede criarle ni educarle. Me lo llevo. Yo verídicamente le tengo ley. Socórrele a la señora por ser de la casta que es. Colóqueme a mí y yo le criaré. No, esos tratos no me conciernen. Seremos amigos a condición de que yo me lleve a este pobre Ángel a mi casa. Yo le protegeré a usted. ¿Qué quiere? ¿Una cantidad? Si la señora me logra una cosa. A ver, ¿qué cosa? La señora se aboca con Castelar o con el señor de Pi. Déjeme a mí de Pi y de Pa. Yo no le puedo dar a usted ningún destino. Pues si no me da la administración del Pardo, el niño se queda aquí. ¡Hostia! No pide usted nada. Hablaré con mi marido. Él reclamará al niño y lo reconocerá. ¿A quién quieres tú, Piojín? Yo no le impediré que le siga queriendo. Ni aun que le vea alguna vez. En cuanto a lo del Pardo, pues, tampoco le digo que no. Podría ser. No sé. Creo que lo mejor sería una cantidad. Me parece que está la patria oprimida. Me pasé la santísima vida bregando porque los españoles sean libres. ¿Todavía más? Ten. No, tonto, si tengo más. Putona. ¿Qué cosas le enseña usted? Vaya, Piojín. No digas expresiones. ¿Me quieres? Dile que sí. Sí. Pero cuéntate que no te vas con ella. Porque a tu papá le tienen que dar una administración. Señoritas, queríamos hablar con ustedes un momento. Hacerles saber que tengo los hijos descalzos, si pudieran remediarlo. Yo tengo 5 y estoy encinta. No puedo ir a la fábrica de tabaco donde trabajo y mi familia está pasándolo muy mal. Mi marido se cayó del andamio, señorita. Hace 3 meses que está en el catre, tiene un tolondrón en el pecho y dolores. A veces echa sangre por la boca. No tenemos a nadie que nos ayude. Por favor, señorita. Haré lo que pueda. Señorita, por favor. Señora. ¿Ha visto usted mi delantal? Sí, ya lo veo. Estás muy guapa. Lo he estrenado hoy. No lo mancharé porque no bajo al patio. ¿De quién eres? ¿Cómo te llamas? Adoración. Es hija de una mujer muy mala que la llaman Mauricia la Dura. Ha vivido aquí 2 veces. La pusieron luego en las Micaelas, pero se escapó y ahora nadie sabe dónde anda. Vive con su tía Severiana. Sí, he oído hablar de ella, mi amiga. La señorita Guillermina la quiero mucho. Señora, yo no me pinté la cara el otro día. Tú no, ya lo sabía. Eres muy aseada. Esos puercones me querían pintar, pero no me dejé. Eres muy inocentona y no sabes tratar a esa gente. Déjame a mí y estate tranquila, que ese niño será tuyo. ¿Qué pensabas tú ofrecerle? ¿10.000 reales? Pues me los das. Y si lo saco por menos, la diferencia es para mi obra. Lo que tú digas. Ahora vete a descansar. No pienses más en ello. Déjame a mí. Nos ha tocado la lotería. ¿Qué dices? Que hemos ganado la lotería. Era un número muy bonito. En cuanto el lotero me lo enseñó, sentí la corazonada. 3 4s, un 0 y un 8. Tenía que salir. ¿Cuánto? ¿Cuánto nos ha tocado? La lotería. Nos ha tocado la lotería. ¿Cómo? He oído al señor. Uy, sí. Venga, daros prisa. Vamos. Ay, qué alegría. Los chicos jugaron 2 décimos y se calzan 50.000 reales. Villalonga, 25.000. Samaniego, la mitad. Ah, ahora viene la morralla. Deogracias, Rafaela y Blas salen a 1.200 reales cada uno. El carbonero lo mismo. Y Juana, la cocinera, gana 2.400 reales. al señor le ha tocado la lotería, señorita. Bueno, nos ha tocado a todos un poco. ¿Has oído? La lotería es el atraso completo. La providencia de los haraganes es de las cosas que debieran suprimirse. Mata el ahorro. No te marches tú ahora. Ven. Que lo celebren ellos. Anda, cuida a tu enfermo. Buenas tardes, señor. Hola, guapa. ¿Pero qué pasa? Que nos ha tocado la lotería, don Plácido. ¿A quién? En la casa, a todos. El pobre Plácido no jugó esta vez. Deberías incluir en la lista a pesar de todo. Pero si estuvo con el medio duro en la mano, ofreciéndolo y retirándolo hasta que decidió gastárselo en anises. Pues toma anises. Pobrecillo. Ponlo en la lista. ¿Qué más te da, hombre? Que sean felices. Hoy es día de fiesta en esta casa. Hay que felicitarles a todos. Tú jugaste 10 reales. Te tocan, por tanto, 1.200. No, si yo no. Si habrá nacido de pie que le toca la lotería sin jugar. Pero si yo... ¿Cómo tienes la cabeza, Plácido? Aún no recuerdas que me diste medio duro para que lo jugara. ¿Yo? Cuando usted lo dice, mi cabeza anda talmente ida. Esto hay que celebrarlo. Me he enterado de todo y comunico que cada uno me tiene que dar el 25% para mi obra. Si no, Dios y San José les amargarán el premio. Mujer, el 25 es mucho para la gente menuda. Consúltalo con San José y verás cómo me da la razón. Bueno, ya veremos. ¿Qué? Ya puedes vivir tranquila. El pituso es tuyo. He cerrado el trato. 6.500 reales. Lo que sobra de los 10.000 es para mí, ¿eh? Que bien me lo he sabido ganar. Sí. El 25 para ellos, pero el 50 para ti, hereje. Y punto en boca. Si no, lo gastarás en botica. Con que elige. ¿Cómo te encuentras? Bien. Por primera vez en 20 días estoy bien. No me duele la cabeza. Estoy sudando y no tengo frío. ¿No tienes fiebre? A pesar de todo, no me puedo dormir. Me he desvelado. ¿Tú tienes sueño? Tampoco. Cuéntame algo. ¿Dónde has estado estos días? ¿Cuándo? Por la mañana y alguno por la tarde. No. Todo lo quieres saber. Ah, ¿tengo derecho? ¿De compras? No me lo creo. ¿Es verdad? Estoy haciendo un ajuar. No te burles de mí. ¿Te lo digo o no te lo digo? Venga. Pues allá va. Voy a tener un niño. Oye, esas cosas no son para bromear. ¿No es broma? ¿Lo sabe mamá? No, nadie. ¿Estás segura de lo que dices? Tan segura como si lo estuviera viendo y le sintiera correr por los pasillos. Tan granuja como su padre. Y ya sabes que va a ser niño. Sí. Si fuera cierto, levantaba toda la casa ahora mismo. ¿Dentro de cuántos meses? Pronto. 6. No. ¿De 5? Mm-hmm. 3. Más pronto. Oh, déjate de bromas. Bueno, tiempo hay de que hablemos de estas cosas. Y ya te irás convenciendo. No te he creído nada. Duerme ahora. Embustera. Duerme. Esta tarde tuve la palabra en la boca para contarle a Baldomero tu calaverada, pero no me atreví. Ya debes suponer si la cosa me parece grave. Doy de barato que ese muñeco sea mi nieto. Pero no se te ha ocurrido pensar que el trasto de su madre pueda reclamarlo y meternos un pleito que nos vuelva locos. ¿Cómo lo ha de reclamar si lo abandono? Ay, eres una inocente. Pues si lo reclama no se lo daré. Diré que es mío, que lo he parido yo. A ver quién prueba lo contrario. No pienses locuras. Serás tú la que tengas que demostrar que lo has parido. Cuando lo veas entenderás por qué no pude dejarle donde está. Necesito pruebas, pruebas muy claras. ¡Oh! ¡Pero bueno! Tía, se come las cáscaras de las naranjas. Da coces como a los burros, coge la ceniza de la basura y nos la echa a la cara. Hija, no he visto un salvaje igual. Lo domesticaremos. Se come las velas. Tía, se orina en el suelo. Ya irá aprendiendo. ¿No veis que se ha criado de una manera distinta a la vuestra? Ahora vamos a ver a alguien que te quiere conocer. Antes te daré un trozo de mazapán. ¿Quieres? Quiero patata. Esto es una cosa rica. Patata. Anda, cómelo. ¡Quiero patatas, hostia! Bueno, luego te daré patatas si quieres. Hijo de mi alma, ven, 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 rico. Ven, no tengas miedo, ven. Hijo de mi alma, qué guapo eres. Tesoro, da un beso a la abuelita, hijo. ¿Se parece? Que si se parece, clavado, hija. Clavado. Qué duda cabe. Me parece que estoy mirando a Juan cuando tenía 4 años. Por lo que hace a esa mujer. Bien se conoce en este espejo, que es guapa. Bien, hija. A casa con él. No hay que precipitarse. Primero tienes que hablar con tu marido. Yo tantearé al abuelo. Oh, es clavado. Clavado. ¿Y usted qué dudaba? ¿Qué quieres, hija? Había que dudar. La cosa era muy delicada. Yo sabía que en cuanto usted le viera... Me voy a la calle. ¿Eh? Te voy a comprar un traje de marinero. Con una gorrita que diga Numancia. Pero no te escapes, hijo. No te escapes. Ven aquí. El director del Tesoro acepta el préstamo en consolidado que está a 13 y extiende el pagaré por todo el valor nominal, al interés del 12%. Usted vaya atando cabos. Es escandaloso. Pobre país. Baldomero no se nos muestra muy favorable. Dice que es necesario probarlo. ¿Sabes? Probarlo. Ah, y que lo del parecido será ilusión nuestra. Veremos lo que dice Juan. ¿Van a tardar mucho en irse? No lo sé. Intentaré echarles enseguida. ¿Hace mucho que se han ido? Sí, pero papá quería hablar conmigo. Me ha tenido media hora. ¿Sabes de qué? Sí, sé de qué habéis hablado. Tienes que decirme. Decirte. Decirte que tus sentimientos son de Ángel, pero tu razón allá por las nubes se deja alucinar. Alma mía, te han dado un soberano timo. Por Dios, no me digas eso. Te han engañado de la manera más chusca. Solo tú, que eres la misma inocencia, puede caer en redes tan mal urdidas. Si hubieras hablado conmigo. No creo que el bruto de Izquierdo pueda ser capaz de... O mucho me engaño, esto es cosa de... No, el pobre ido es incapaz. El pobre ido cayó en cuenta del negocio que podían hacer. Juanín es tu hijo, no me lo niegues. Te juro que no. ¿Cómo quieres que te lo diga? No. Ese niño es hijo de Nicolasa, la hijastra de Izquierdo. Se murió de sobreparto. Su hijo ha de tener la misma edad que el mío. Si viviese. ¿Si viviese? Ya ves que te estoy hablando claro. Esto quiere decir que no vive. No me has hablado nunca de eso. Lo último que me dijiste fue que... Qué sé yo, no me gusta recordar esas cosas. Pero se me viene al pensamiento sin querer, dijiste. No la vi más. Intenté socorrerla, pero no la pude encontrar. Y era verdad. La pura verdad. Pero más adelante, cuando llevábamos casados un año, ocurrió algo que pensé que no debería contarte. Hazlo. Solo recordarlo me pone los pelos de punta, pero voy a hacerlo. Íbamos a la ópera y trajeron una carta para mí. Tú misma me la diste. Te escribía. Hizo que me escribieran porque ella no sabe. Yo pensé que de fijo había un muchacho por medio y acudí a la cita. Te llamé porque no tenía a quién acudir. Hiciste bien. ¿Puedo hacer algo por ti? ¿Llamar a un médico? Ya no. Se está yendo. Jamás en mi vida he sentido como en aquella noche la tristeza agarrada al alma. Le compré la caja más bonita que pude encontrar e hice que le llegaran al cementerio en un carro de lujo con 2 caballos empenachados. Iba con él el hombre de Fortunata, nada más. Yo le vi pasar por la red de San Luis, calle Montera abajo, hasta que desapareció. ¿Qué pasó después? Mientras el hombre iba al cementerio, volví con ella. ¿Cómo es que vives con ese tipo y lo aguantas? No tengo más amparo que él. Le estoy agradecida. ¿Por qué no me miras? No quiere que mire a nadie. Y menos a ti. Dime, ¿te pega? Le estoy agradecida. Se había desmejorado. Estaba flaca, sucia. Vestía de pingos que olían mal. Y la pobreza, la vida de perros y la compañía de aquel salvaje le habían quitado parte de sus atractivos. Esperé a que volviera el hombre y dejé que me diera un buen sablazo. Aflojé los cuartos a condición de que se fueran y aquí paz y después gloria. Nada he vuelto a saber. Pobre Juanín. Tu madre también le encontró parecido. Es un problema de imaginación. Además, tú le calentaste la cabeza. Pues no lo pienso abandonar. Lo mande quien lo mande, es mío. Claro, tu dinero te ha costado. Debes dormir. Déjame. Buenos días. ¿Cómo están por aquí? ¿Y el monstruo? ¿Se ha levantado ya? Sí, papá ha salido. Sentirá no verle. ¿Tuvo usted mucho miedo? Dice Juan que se metió debajo de un banco. ¿Ha salido también? No, se está vistiendo. Pase por aquí. Ah, te esperaba. Siéntate y cuéntame. Ahora vuelvo. Tengo ganas de saber lo ocurrido. Antes de contarte lo de las cortes, te traigo un notición. Un auténtico notición. Venga, cuenta. Pues que he visto a quien menos puedes figurarte. Está aquí. ¿Quién? Fortunata. Fortunata. Y no tienes idea de cómo ha cambiado. Está guapísima, elegante, transformada. La sesión empezó por la tarde y se suspendió a las 8. Yo me acercaba a todos los grupos para oler aquel guisado. El ministerio Palanca se iba cociendo. A todas estas, fuera de las cortes se conspiraba. Zalamero y yo salíamos por turno a dar noticia a Serrano, a Topete y a otros que estaban en un piso de la calle de la Greda. Le decíamos, mi general, no se entienden. Aquello parece una balsa de aceite, hirviendo. Tumban a Castelar. Nos preguntaba, ¿habrá votación? ¿Nos traerá usted el resultado? El resultado fue contrario a Castelar. ¿Y si hubiera sido favorable? Bah, no se habría hecho nada, tenlo por cierto. Después habló Castelar. Señorita, y dijo... Perdón. Café Praga. Estaba con un hombre elegante. Yo hasta pasado un tiempo no la conocí. Te fijo que ha estado en París, porque sin estar allí no se pueden hacer tales transformaciones. Bueno, es fácil que no haya aprendido a leer, pero tiene un cuerpo único y un busto de estatua. Sedas, terciopelo, sombrero. ¿Sombrero? Sí, nada de pañuelito a la cabeza, sombrero. Y no sabes cómo le sienta. Yo estaba pasmado mirándola. Me acerqué con disimulo. Comprendí que me había conocido y que estaba cohibida. El discurso de Salmerón fue admirable. Y luego el de Castelar. Parece que estoy viendo aquella cara de hijo del desierto. Y aquel movimiento de los ojos. Y la gallardía de sus gestos. Yo pensaba, en buena le han metido. Y ya verás la que te tenemos armada. Deja eso. ¿Nos oirá tu mujer? Pierde cuidado. Pues tenías que haberla visto. Yo estaba pasmado. Te la hubieras comido. Toda la gente del café la miraba. Abrigo de terciopelo. Pendientes de turquesa. Cuéntemelo todo, Jacinto. Enseguida termino y comienzo de nuevo. El general Pavía había puesto cañones descargados en las bocacalles. 2 disparos al aire, y lo mismo que se desbandan los pájaros de un árbol cuando se da una palmada, así se desbandó la Asamblea Republicana. Así de sencillo. Venga a contármelo todo desde el principio, mientras Juan se viste, si no le importa. Sí, con muchísimo gusto. Enseguida voy. Abrigo de terciopelo. Pendientes de turquesa. Eso ya me lo has contado. Bien, sigo. Cuando salieron, yo salí tras ellos y los seguí. Calle de Alcalá. Peligros. Caballero de Gracia hasta la esquina con la calle Colmillo. Allí llamaron al sereno. Les abrió y desaparecieron. ¿Pero viene o no? Sí. Enseguida voy. Bueno, no alborotes. Es poca cosa. Llévate de mi casa a este cachorro de tigre. Llévatelo o acabará conmigo. ¿Cómo te has puesto? Pues ya le puedes ir lavando. Y de paso limpias las cortinas. Bueno, mujer, no te apures. Lo haré. Y ocúpate de él, que yo bastante tengo con los míos. Estuvieron 2 días nada más. El hombre se largó primero por el tren. La individua... No creo que haya salido de Madrid, seguro. Gracias. Me ha dicho Bárbara que estás muy confusa por no saber qué hacer con ese muchacho. Lo entiendo. Yo mismo veo que lo estás pasando muy mal. No quiero que te preocupes. Todo se arreglará. Nadie va a echarle a la calle. Dice Juan que los procedimientos angelicales trastornan la sociedad. Por eso te ha ocurrido lo que te ha ocurrido, por ser tan buena. Como nos empeñemos en ser perfectos, terminamos todos a bofetadas. Yo solo quiero hacerte saber que el niño queda bajo mi protección. No vendrá a esta casa ni a ninguna de la familia, porque sería indecoroso, pero yo le protegeré. Sí, yo también le tengo cariño a ese muñeco. Me hice ilusiones, pero tenía que exigir las pruebas. No podía dejarme arrastrar. Pensando en ello, te lo digo en confianza. Salí un día a la calle. Me reía solo. Y sin saber qué hacer, entré en el bazar de la Unión y le compré esto. Pensaba dárselo cuando se hubiera confirmado que era mi nieto. y entrara en esta casa. Juan, sube. ¿Sigues buscándola? Por todas partes. Seguramente cuando la vea me quedaré como si tal cosa. Pero quiero verla a todo trance. Escucha entonces. Aquel hombre era un estafador, pero ya no está en Madrid. ¿Y ella? A ella la habían hecho por la calle Joaquinito Pez. Ha vuelto al pañuelo en la cabeza y al mantón negro. ¿Por dónde la vio? Llevaba un lío de ropa en la mano. Y entró en una casa de préstamo. Sí, señor. Tienes talento, así fue. Pero, ¿no la siguió luego? Eso te toca a ti. Él lo habría hecho, pero tenía una reunión muy importante. Bueno, me voy. No. No pienses que ahora te voy a dejar solo. Te quedas aquí con nosotros. Sí, Juan, siéntate con nosotros. Vamos. Venga, sube. No, yo me quedo. ¿No? Como quieras.